Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles, compañeros. Bueno, hemos recorrido gran parte de Choluteca. Mire, las personas intentan pasar, miren la irresponsabilidad de las personas. El río Zampiles se ha desbordado. Miren los postes del tendido eléctrico también, que prácticamente están a punto de ceder, y esto podría estar ocasionando pues una tragedia. Pero miren, las personas vienen acá, en el otro sector vienen vehículos que están varados. Cristian me acompaña, quien es el corresponsal de Choluteca. Cristian, si nos hace un recuento de lo que ha sucedido hasta este momento, porque sí hemos recorrido varios sectores, Cristian. Así es, a través de Televicentro hemos estado llevándole la información, y justamente hemos estado en los municipios de Choluteca, en Yusguare, hemos estado informando también del Corpus, de Concepción de María, de Namasigüe, y ahora mismo la irresponsabilidad de las personas, por lo que hacemos un llamado a las autoridades policiales para que puedan venir. Mire este vehículo. Bueno, mire, eso es lo que se arriesga. Mire, adelante, Dalí. Bueno, eso es lo que nosotros queremos mostrarle. Mire, las personas, bueno, no sabemos si es que llevan alguna emergencia, pero sí, no podemos estar arriesgándonos de esta manera, porque al final pues podría ocasionarse una tragedia, porque aquí está el puente, que el mismo ya está por, prácticamente por ser tapado. Pero sin embargo, mire que todo esto acá, que le va a mostrar mi compañero, es la carretera. Sin embargo, la crecida de la parte alta de Concepción de María, por aquí pasa el agua, y al final es donde tiene incomunicados varias viviendas. Mire acá, gran cantidad de personas que al final pues están saliendo afectadas. Voy a consultar aquí con una de las personas. Mi amigo, buenas tardes. Estamos en vivo. ¿Usted vive en este sector? No, no vive acá. Voy de pasada. ¿Pero vive por acá? No, vivo en Choluteca. Pero le cuento, ¿esto es, lo habían visto antes o es primera vez que se desborda el río? Hasta ahora. Ajá. Sí. ¿Se desborda hasta ahora? Sí, hasta ahora lo vemos así. Uh-huh. Sí. Bueno, perfecto, gracias. Algunos de los testimonios, mi amigo, le consulto. ¿Ha pasado esto o es primera vez? No, ya es segundo, como tercera vez ya. Ajá. Sí, durante este tiempo ya tercera vez ya. Cuando el Mickey y otras cosas más, el otro huracán, pero ahorita esta es la única vez que ha copiado de esta forma. De ahí lo contrario, no ha saltado nunca. Será por las, bueno, por las tormentas, más, porque siempre esto, el puente no es que no tiene avance, tiene bastante fertilidad, pero como le dijera, es el exceso de agua. ¿Usted va a pasar ahorita, mi amigo? ¿O va a esperar que baje el agua? Pienso pasarme. ¿Va a pasar? Sí. ¿Se arriesga? Voy a ver cómo está la situación ahí. Bueno, mira, y el caballero, ahí va a pasar. Robert, mire, porque el agua está llegando hasta aquí y muchas personas no se atreven. Mejor están esperando que la agua, pues el caudal del río baje. Porque mire, ahí van, ellos se arriesgan, pero al final está arrastrando el río bastantes ramas de la parte de arriba, enormes troncos. Y usted ve lo que le mencionaba con mi compañero Robert. Prácticamente los postes de tendido eléctrico están quedando ya prácticamente en el aire, y esto podría ocasionar una tragedia. Es importante mencionar, compañeros, que en este sector no hay energía en este momento. Varias partes. ¿Cuántas son las comunidades, Cristian, que no hay energía en este momento? Son aproximadamente 16 comunidades, según lo que hemos tenido conocimiento, solo de este municipio de Santa Ana de Yusguare. Y la parte podría ir empeorando debido a esta red, que es la que conecta a todo este municipio, debido a que esta es una zona de única vía de acceso a los municipios de Santa Ana de Yusguare y el municipio del Corpus como Concepción de María. No hay otra ruta, no hay otra calle. Esta es la única vía por donde la gente puede cruzar, y obviamente esta crecida que continúa bajando de todos estos sectores donde nosotros hemos estado informando más temprano, del Naranjal, de allá de las comunidades de Pueblo Nuevo, en Concepción de María, en Portillo del Viento también, en todos lados toda esta afectación ha golpeado fuertemente, y hoy el sur del país está altamente vulnerable. Estas son imágenes de algo nunca antes visto en un relato. Ahora bien, es importante mencionar, para finalizar este contacto en Concepción de María, compañeros, intentamos llegar, sin embargo es imposible porque hay varios derrumbes, la calle es de tierra y sin embargo varios cerros se han venido abajo y es imposible. La lluvia vuelve otra vez acá, compañeros, vía parado. Sin embargo, la lluvia vuelve a caer
acá en Choluteca. Vamos a movilizarnos a otro sector esperando siempre que baje el caudal del río, porque se nos está hablando de que muchas personas están siendo evacuadas en varios sectores y pues es importante que ya muchos están siendo evacuados y llevados a otros albergues. Con estas imágenes de este vehículo que va a intentar cruzar también, mire, el conductor de la moto también va a pasar, o no, bueno, no va a pasar, pero sí un camioncito que viene acá, es un poco más alto y pues va a intentar cruzar, pero como le repetimos, es bastante la imprudencia, no queremos que pues el día de mañana o más tarde nosotros estemos dando noticias lamentables de lo que está sucediendo en este sector cuando se están desbordando los ríos en Choluteca. Las imágenes son de mi compañero José Robert. Con ustedes, si no tienen consultas, compañeros.